Hola, hola, bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juan Agudelo. Qué bueno que una vez más ustedes me permitan entrar en sus hogares y que Dios me haya permitido realizar este programa. Para las personas que por primera vez se conectan con este programa, este es el primer programa tutorial de la televisión. Todos, absolutamente todos los secretos de la peluquería quedarán al descubierto. Si usted, por necesidad o por vanidad, desea aprender de este maravilloso mundo, es cuestión de que nunca se pierda nuestra cita. La Fundación Juan Agudelo continúa con su campaña de recolección de cabellos. Si tienes el cabello demasiado largo y vas a donar 50 centímetros, puedes escribir al correo info@juanagudelotv.com. Vas a tener 30 minutos de fama y un cambio de imagen totalmente gratis. ¿Estás preocupada en tu lecho de enferma? ¿Estás negativa? No, ojo, vas a cancelar la negatividad de tu mente. Todo lo que tú pienses lo atraes. Si atraes cosas positivas, vas a tener cosas positivas. Si atraes cosas negativas, vas a tener cosas negativas. Atraes solo la luz de Dios y ocúpate. Ocúpate en ser feliz y ocúpate en disfrutar este día, que es lo único que te pertenece. Cáncer ya no es sinónimo de muerte. Y por tu cabello no te preocupes. La Fundación Juan Agudelo tiene pelucas y es para donarlas, porque son cabellos que han donado dentro del programa. Entonces, dentro del mismo programa las donamos. No existe ningún cuento raro, ninguna donación, ninguna nada. Es real que es una donación total. Escribe al correo info@juanagudelotv.com. Las personas que quieran un cambio de imagen, 30 minutos de fama, deben escribir un correo muy claro a info@juanagudelotv.com. ¿Cómo tienes el cabello? ¿Cómo lo quieres tener? ¿Qué cambio deseas? Pero que sea un cambio significativo. Recuerda que el programa es tutorial. Entonces necesito hacerte un cambio para poder enseñar. ¿Qué disponibilidad tiene los días miércoles y el estrato al que perteneces? Este programa se está originando en Éxito y Belleza, en Medellín, Colombia, donde siempre estoy laborando. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro programa en este día. Sigue Yanceli, ¿cómo vas? Bienvenida al programa de Juan Agudelo. Hoy tenemos una modelo que muy juiciosa escribió a través de uno de sus correos. Escribió al correo info@juanagudelotv.com. Tenemos un cabello muy bacano. Y tenemos mucho cabello para poder enseñarles en este día. Les voy a enseñar una técnica de un diseño de color que está muy actual ahorita. Le vamos a hacer un cambio de imagen y vamos a pasar muy rico. Entonces, olvídate del control durante estos 30 minutos. Vamos a iniciar nuestro cambio del día de hoy. Y vamos a hacer una técnica que se está llevando mucho ahorita y es especial para las personas que tienen el cabello virgen, entonces que todavía están temerosas a los cambios. Hacemos unas baby lights, seleccionamos un poco de cabellos y aplicamos el decolorante como si fuera un balalash. Entonces tomamos los papeles térmicos, doblamos acá en la punta del acrílico, colocamos al fondo para sostenernos, pero aquí es donde viene el truco. No lo colocamos hasta la raíz y aquí lo colocamos indefinido como un balalash. Indefinido en la parte superior y bien saturado en la parte inferior. Y doblamos. Sacamos una segunda subdivisión. Eso, por ejemplo, el cambio no va a ser muy brusco por un lado. Por otro lado, no le va a producir efecto raíz.
que es lo que temen muchas mujeres a los cambios. Y con la tendencia de la moda actual, le va a quedar muy bien. Repetimos la operación. Por el lado mate lo colocamos hacia la placa acrílica y sobre el lado brillante es que colocamos el cabello. Y acá lo deslizamos y lo colocamos irregular. No se coloca en forma pareja. Bien saturado, sobre todo la punta, que es donde más se va a ver el diseño de color. Doblamos y cerramos. Y así ya continuamos. Continuamos por toda la cabeza, las divisiones son aproximadamente de un centímetro. Se nos va a ver un efecto de diseño de color bonito y con tendencia. Sanadeno Odontólogos es un equipo de odontólogos en diferentes especialidades. Es cuestión de que marques el 448-6126. Sanadeno Odontólogos es odontología particular al alcance de todos. Sala Técnica de Alisados. Manejamos alisadores con y sin formol y las tarifas más económicas de la ciudad. Marca 444-4769 o 412-4380. Ahora les quiero hablar de Alis Impove. Alis Impove es líder en lisos y rizos. Pero Alis Impove cuenta con un portafolio demasiado amplio. Con Alis Impove consigue desde el más pequeño utensilio de peluquería hasta muebles. Marca 444-4769 o visita sus propias tiendas. La tienda del peluquero Alis Impove. Busca Alis Impove en todo el país. 444-4754. Alis Impove, líder en lisos y rizos. Ahora vamos a realizar un corte plumilla, para lo cual hacemos una división de la frente derecha hasta el cuello. Nos iniciamos en el mentón de nuestra modelo y ahora para realizar un plumilla bien largo lo que tenemos que hacer es un ángulo de este a este. Un ángulo del corto que hicimos hacia el largo que tenemos. En esta forma colocamos la cabeza inclinada hacia el lado contrario del lado que estamos cortando y cortamos hacia abajo. La cabeza levemente inclinada hacia el lado contrario. Y cortamos. Y cortamos hacia abajo. Aquí vamos terminando nuestro corte en plumilla. Solo nos resta que en la parte de atrás
queda muy marcada la B. Entonces, debemos pulirla un poco. O hay muchos casos de muchas clientes que les gusta muy marcada. ¿Tú la quieres muy marcada o la borramos un poco? La borramos un poco. Entonces, para que no quede tan marcada la B, peinamos sobre la espalda, le inclinamos la cabeza hacia adelante. Y ese es todo el corte que le quería mostrar en el día de hoy. Hola, soy Carlos Prieto, tu coach empresarial. Quisiera contarte hoy una pequeña historia referente a una ciudad de Australia. Cuentan que un cierto día el cielo se oscureció totalmente. No se veía, parecía que fuera de noche a las 3 o 4 de la tarde. Ese día, en la noche, hubo una tormenta enorme. El mar entró en una tormenta horrible y todo lo que pasaba ese día era caos. Al día siguiente, amaneció el cielo totalmente azul, despejado totalmente, y el mar estaba en una calma inconmensurable. Pero en las orillas de la playa de esa ciudad, estaba sucediendo una gran tragedia. Parece ser que el mar, en la furia de la tormenta de la noche anterior, había recogido todas las estrellas del mar y las había arrojado a la playa. Y lógico, las estrellas estaban fuera de su elemento y se estaban muriendo. Un hombre, un soñador, llegó y cogió las estrellas de mar y empezó a recogerlas y arrojarlas al mar. Y veía que estaba mirando que la gente lo miraba simplemente y decía: ayúdenme, por favor, ayúdenme, se están muriendo. Alguien le contestó: no seas tonto, no seas idiota, son muchas, son millones, de todas maneras van a morir. Y este hombre dijo: sí, muchas van a morir, pero esta, la que tengo en mi mano, va a vivir, la arrojo al mar. ¿Cuántas estrellas de mar hemos dejado morir cuando sencillamente hemos dejado de ayudar al compañero, ayudar al anciano, ayudar a las personas que pasan por nuestra vida y que nosotros tenemos la posibilidad de ayudar? ¿Cuántas estrellas de mar hemos dejado morir cuando no damos compañía a nuestros hijos, a nuestra pareja? ¿Cuántas estrellas de mar hemos dejado morir cuando no somos lo que queremos, lo que nos piden ser nuestros jefes en las compañías? ¿Cuántas estrellas de mar hemos dejado morir cuando no vivimos para hacer crecer nuestra ciudad? Los invito a que arrojemos todas las estrellas de mar al mar y hagamos que todas vivan y que nuestro país y nuestra ciudad y nuestras empresas cada vez estén mucho mejores. Si me quieres contactar, mi nombre es Carlos Prieto y me puedes contactar al 315-452-0382 o al email carlos.prieto01@hotmail.com. Muchas gracias y hasta pronto. Sala Técnica de Alisados. Manejamos alisadores con y sin formol y las tarifas más económicas de la ciudad. Marca 444-4769 o 412-4380. ¿Quieres dar a conocer tu marca, producto o servicio? Anúnciala en nuestro programa. Contáctanos a través del 444-4769. Ahora les quiero hablar del centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Si quieres un maquillaje permanente con toda la asepsia y profesionalismo y ética del caso, debes marcar el 444-4769. Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Y nuestra sección de maquillaje es patrocinada por Face New Professional Cosmetic. Face New Professional Cosmetic cuenta con cosméticos faciales y maquillaje corporal. 444-4769. Iniciamos nuestra sección de maquillaje
Fuera del aire, adelantamos un poco. Dimos forma a nuestra modelo, a las cejas de nuestra modelo, depilándolas con navaja, tomando con el dedo índice y pulgar de la mano izquierda, tensionando la piel y dejando deslizar la barbera. Hablando de cejas, les quiero hablar del centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Si usted quiere unas cejas exactamente igual a estas o en la forma que usted lo quiera, marca 444-4769. Seguidamente, para acabar de enmarcar la ceja, colocamos una sombra clara. En este caso estamos utilizando un tono beige. Y vamos a realizar un maquillaje que es cuestión de medio minuto. Vamos a maquillar, a hacer un maquillaje ahumado en el tono original que se empezó a usar. Colocamos una sombra negra muy marcada en la comisura de las pestañas. Recuerda que puedes ver muchos trucos de maquillaje en el canal de YouTube. En todas las redes sociales y en YouTube me consigues como Juan Agudelo TV. Si quieres participar en el programa y tener un cambio de imagen totalmente gratis, debes inscribirte en el correo info@juanagudelotv.com. Entonces aplicamos el tono negro en el párpado móvil con un aplicador de sombra. Luego con una brochita vamos a borrarlo, pero entonces no lo borramos, sino que lo desvanecemos hacia arriba. Al desvanecerlo nos da un tono gris. Y es un maquillaje que se puede llevar a cualquier hora. Simplemente se le cambia la intensidad. Para la noche se le da más intensidad y se le pueden dar acabados en tonos brillantes, tonos dorados, tonos grises. O sea, se le puede dar brillo. Y para el día se deja desvanecido simplemente. Cuando se tienen los ojos protuberantes o gorditos, es indicado. Abre. Seguidamente delineamos en el nacimiento de las pestañas con más negro, un lápiz negro bien remarcado. Cierra. Abre. Entonces miren el caso que tenemos hoy. Tenemos un ojo, abre el ojo. Tenemos un ojo que es protuberante en el párpado superior, es un párpado gordito. Entonces ya le dimos profundidad con un tono negro. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ojo cerradito. Cerradito, entonces no podemos utilizar la misma intensidad de oscuro en la parte inferior porque nos lo va a cerrar más. Para un caso de estos, mire hacia arriba. Delineamos por dentro con un tono súper claro.
mira hacia arriba, bajamos el párpado y delineamos la parte interna súper clara. Luego tomamos el lápiz negro, mira hacia arriba, y delineamos por la parte de afuera del nacimiento de las cejas. Esto nos va a producir un engaño óptico. Abre el ojo, mira al frente, y nos va a dar amplitud al ojo. Vamos a delinear, hacer el delineado de la parte inferior en tres pasos. Delineamos por dentro con un tono claro. Delineamos en la parte de afuera de las cejas con un tono negro. Y vamos a delinear con un tono rosa al lado, mira hacia arriba, al lado del delineado negro. Esto nos va a producir un engaño óptico y le vamos a cambiar la forma totalmente al ojo. Se va a ver un ojo más abierto, más expresivo y menos protuberante. Abre, mira hacia el frente. Ahora vamos a colocar un poco de corrección. Estas mejillitas le vamos a dar profundidad colocando una base café de la mitad de la oreja, direccionándola hacia el labio, hacia la boca. Difuminamos la corrección y la podemos hacer también en las aletas de la nariz. Les recuerdo nuevamente, los tonos medios y oscuros dan profundidad y los tonos claros dan volumen. Colocamos ir hacia abajo, un poco de máscara de pestañas. Un rubor. Lo desvanecemos todo en el maquillaje, debe ir muy desvanecido para darle efecto natural. Colocamos el labial y ya, eso es todo. Ahora continuamos con nuestro cambio. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa de este día, esperando les haya gustado, esperando hayan aprendido muchísimo. Recuerden que para citas de cotización y para trabajos en Éxito y Belleza en la peluquería, es solamente a través del 444-4769 o a través del 412-4380. Citas 444-4769. Para participar en el programa, info@juanagudelotv.com. Y en todas las redes me consiguen para sus comentarios buenos o malos, como quieran, como Juan Agudelo TV. Pero no me pidan citas por redes, ni se inscriban para el programa por redes. Las citas son solamente a través del teléfono y la inscripción es solamente a través del correo. Este es nuestro resultado final, esperando les haya gustado muchísimo y hayan aprendido muchísimo.
punch my back. But before you stab, I pivot, test my limits. That ain't hip hop you bring it, that's a gimmick. Rest a minute, then get off the wall like this is best is in it. That's my word, don't waste your time questioning it. We always ready.